Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo una sucesión de remates y cierres por bulerías muy fáciles, de menor a mayor dificultad, en los que se encuentran arpegio, pulgar, alzapúa, abanico, rasgueos, etcétera, etcétera. Hablamos de fáciles siempre y cuando sepamos tocar y llevar el compás por bulerías. Partiendo de esa base, son remates fáciles y bonitos que os van a gustar. Si te gustan este tipo de tutoriales, recuerda que dando me gusta apoyas mucho al canal. Vamos al tutorial. Bueno, vamos a empezar por los de pulgar, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Segundo. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tercero. 1, 2, 3. Esta entraría sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Sería 0 en la sexta, 1, 3, 4 y 0 al aire de la quinta. 2, 1, 2, 3, 4, 5. En ese sentido lleva, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Yo le doy también con el índice si queréis para que suene 2, 3, 4, 5. Y le da más relleno. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? El segundo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después del 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo sería ese? Ponemos el dedo 1 en la traste 1 de la quinta cuerda y hacemos al aire la sexta y hacemos aire 4 ligado. 1 de la quinta, 0 de la cuarta, 4, aprovechamos la inercia en el 4 del quinto traste, o sea, en el cuarto traste de la quinta y 1-0 de la quinta. Entonces sería 0, 4 ligado a la sexta, 1 en la quinta, 0 en la cuarta, ligado con la inercia del dedo 4 en el 4 de la quinta cuarta, 1 pulsado, aire ligado en la quinta. Entonces sería. Otra vez. Cuatro, cinco, seis. ¿Vale? Y el último sería 1, 2, 3. Después del 3. 1, 2, 3. Eso es muy de Jerez. 1-0 ligado en la quinta, 3 en la sexta, 2-3 ligado en la sexta,
0-1 ligado en la quinta, aire en la cuarta, 4-0 ligado en la quinta, ¿vale? Vamos a ver ahora lo de arpegio. Después del 5, ¿vale? 1, 2, 1, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5. 2, 1, 3, 4, 5. ¿Cómo sería ese? Ponemos esta postura, que sería el dedo 1 en la primera cuerda del traste 1, el dedo 2 en la sexta cuerda del traste 3 y el dedo 3 y 4 en el traste 3 de la tercera y segunda cuerda. Y hacemos arpegio. Pulgar y tercera, segunda, primera, pero ligamos este dedo. ¿Vale? Después hacemos ligado 3-2 en la segunda, 3 en la tercera y la quinta al aire. Y volvemos a la novena bemol. Vale, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Serías 3 en la sexta, 3, 3, 1. En la tercera, segunda y primera, 3, 3, 1, aire ligado, 3, 2, ligado en la segunda, 3 en la tercera y aire en la quinta. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Y el otro sería, ponemos esta postura, dedo 1 en la quinta cuerda del primer traste, dedo 3 y 4, como si fuera de la sapúa, en el traste 3 de la tercera y segunda. Pegue hacia arriba. Anular medio índice, primera, segunda y tercera. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo sería? El rapidito. ¿Vale? Y hacemos 3, 1 aire en la quinta. En cuanto le damos al índice en la tercera, hay que enlazar prácticamente el pulgar. ¿Vale? 4, 5, 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tiene un efecto muy bonito. Ahora vamos a hacer remates con raqueo, ¿vale? Un cierre. 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver los raqueos, muy lentito. Ponemos postura de la sapúa 3-2, dedo 3-4 en el traste 3 de la tercera y segunda cuerda, ¿vale? Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y empezamos directamente. 10 con este. Esto rato. El índice. Y podemos golpear con el anular. Cada tres yo golpearía. Entonces sería. Y otra vez.
Otra vez, muy lentito. Subida de índice. El primero es... puro índice. ¿Vale? Y el otro es... ¿Vale? Segundo... ¿Vale? Muy lentito. Ahora vamos a ver unos cierres con acordes. 7, 8, 9, 10. Sería en esta postura dedo 1 en el primer traste de la quinta, dedo 3 en el tercer traste de la cuarta y dedo 4 en el tercer traste de la segunda, y hacemos juego desde el traste 1, 3, 2, 3, 2, 1 y la 1, 3, 2, 3, 2, 1 la, moviendo la postura todo el rato igual, pero cambiando de traste. 1, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Vale? Y el otro es el cierre de abanico. ¿Vale? Con... yo lo suelo poner así y es muy típico que pongamos el dedo 3 en la sexta cuerda del tercer traste. Suena con más cuerpo, con el bajo en sol. El la con bajo en sol. Sería, ¿vale? Y ya si queremos poner el novena bemol también. En la tercera cuerda del tercer traste. ¿Vale?
podemos hacer bajando desde, haciendo abanico, pero empezando con medio. O, ¿vale? O con pulgar. 2, 3, 4, 5, 6. Más largo también se puede hacer, ¿vale? Y ahora vamos a ver por haciendo un remate por alzapúa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo sería ese? Ponemos postura de sapúa, dedo 3 y 4 en tercera y segunda cuerda del tercer traste y hacemos bajada de pulgares de la cuarta con golpe y hacemos 3, 2 aire ligado en la cuarta y 3 en la quinta, 2 aire ligado en la cuarta, 3, 1 en la quinta, aire en la cuarta, 3, 1 aire. 1, aire, 1, aire, 1, 3 en la quinta y 2, 9 con bajo en sol, ¿vale? Y ahora hacemos lo mismo. Rematamos haciendo, terminamos haciendo 1, 4, 1 aire en la quinta. ¿Cómo sería el juego? Segundo. ¿Vale? Recuerda que soy Jerónimo de Carme y no olvides comentar, darle like y suscribirte a mi canal. Recuerda que aquí abajo en la descripción están los cursos y siguen por estos últimos días del mes de enero de oferta. No pierdas la oportunidad si quieres aprender guitarra flamenca estructuradamente, aquí abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.